Bien, buenos días. O buenas tardes ya, ¿verdad? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola, hola. ¿Me logran escuchar? Sí. Muy bien. Bueno, continuaremos. Ya estamos cerca de finalizar, ¿verdad? No, no se desesperen. Yo sé que un momento dado llega la situación de que sentimos muy largo el curso, pero también recuérdense que solo es una hora, ¿verdad? Solo es una hora. Y hay diferentes flexibilidades para poderlo tomar. Estaríamos llegando en esta ocasión a la sesión 15, ¿verdad? A la sesión 15 ya estaríamos a 5 clases de finalizar. Buenas tardes, Verónica. Y poder aprobar este curso que de una u otra forma nos va a permitir ganar ciertas competencias. Hoy vamos a continuar con la herramienta validación de datos, y quizás como complemento a esta herramienta, porque ya van a ver que más adelante la van a utilizar. Y en su momento no se denotan estos temas. Vamos a ver unas herramientas llamadas concatenar y llamadas textos que nos van a ayudar a poder crear variables cuando estemos formulando o cuando estemos aplicándolas en ciertas situaciones donde necesitamos que la fórmula tenga o se pueda capturar un cierto tipo de dato. Aparte de eso, quiero hacer un paréntesis, tal vez cuando termine el grupo de ir ingresando, porque voy viendo de que van ingresando paulatinamente. También con eso quiero mencionarles algo cuando ya estén acumulados, porque me están llamando la atención de que debemos de motivar al estudiante a que esté 5 minutos antes en la clase, aunque sea solo conectado, ¿verdad? Ya que están entrando un poquito tarde. Pero también vamos a ver más adelante cómo vamos con la plataforma. Estuve chequeando por ahí que ya muchos han avanzado, pero también hay por ahí dos ovejitas, pues, que se han salido del rebaño, donde no arrancan con la plataforma. Ya estamos a la tercera semana, ya solo quedarían 5 días, tendrían que acumular el trabajo de 3 semanas más la cuarta. Se les puede volver un poquito complicado. Así que cuando poco a poco vaya ingresando todo el equipo de trabajo, el equipo de la clase, vamos a estar haciendo ese breve recordatorio. Bueno, el día de ayer estábamos viendo lo que mencionábamos, la validación de datos. Creo que es una herramienta muy, muy útil. Ya se van a dar cuenta a medida vayan desarrollando aplicaciones. Y a la vez estuvimos trabajando la parte de poder mandar un mensaje de instrucción, mandar un mensaje de error cuando no se cumple el requisito que queremos que se lleve a cabo, ¿verdad? O el usuario, a pesar de las instrucciones que se le da, siempre insiste en querer ingresar la información como ellos dicen. Les mencionaba que, por ejemplo, en el tipo de error, habían de tres tipos, ¿verdad? Uno que dejaba entrar, que no dejaba entrar y que lo obligaba al usuario a ingresar tal como debería de ser el dato. Dos,
daba como una opción de que sí, o sea, le advertía que necesitaban que se ingresara un tipo de datos, pero aún así lo dejaba pasar, y la 3 directamente lo dejaba ingresar. Por qué hacen estas, por qué se dan esos tres escenarios? Porque a veces, si se bloquea totalmente, el usuario desiste a llenar esa información y podríamos perder información, especialmente si esta sale para un lugar tercero, ¿verdad? Y les mencionaba que el error en los mensajes, ¿verdad? Deberían de ser breves, y en todo caso, claros y breves, es decir, que con solo con leer la frase que se colocaba, diera información y a la vez, pues, la recomendación sana de respetar lo que es la parte de la ortografía, la redacción, la parte de cómo tildar las palabras, recordar que al inicio se escribe con, se inicia con nombres propios o con mayúscula, y de ser posible, pues, la puntuación, ¿verdad? Las comas, los punticomas, etcétera, etcétera. Entonces, hoy vamos a ver la función concatenar y texto, ¿sí? Y texto. Voy a enviarles ahorita la hoja y me validan cuando la tengan lista. Acá les dejo la encuesta y por acá les dejo la hoja. Por favor, me validan cuando la descarguen. Gracias. Tenemos 5. Siete. Ocho. Ya con ellos. Muy bien, vamos a trabajar ahorita con la parte de concatenar. Concatenar, podría trabajarse de tres formas, ¿sí? Se podría trabajar de la manera más arcaica. Bueno, incluso en las nuevas versiones de Excel existe ya la función concat y la función concatenar. O sea, serían cuatro formas de hacerlo, ¿verdad? La primera forma de concatenar es directamente bien arcaica, bien manual. Eso lo pueden utilizar ustedes, digamos, en un momento dado, alguna emergencia, algo rápido. Siempre les he dicho que traten de conocer cómo son las sintaxis de las funciones, de las fórmulas que ustedes hacen para que no se les dificulte estar llenando la información. Entonces, la diferencia con el concat, digamos, de la manera
más manual es que es único, es decir, que si ustedes lo quieren replicar a otra celda, no van a poder porque les va a tocar volver a escribir todo lo que tenga la concatenación de la celda, ¿verdad? Para los que no se ubican todavía o no se contextualizan, concatenar significa que con diferentes valores de una celda pueda crear una frase, una palabra, un número, un texto. Por decirles algo, si yo en una parte tengo Alfonso y en otra tengo guardado, en una celda, ¿verdad? Distinta, y quiero concatenar en otra celda, de una sola vez Alfonso guardado, en vez de estar digitando esa información, pues ocupo la función concatenar. O concat se llama. La segunda forma ya es con una, con con lo que se llama, lo que les, lo que hemos venido trabajando, la forma de aplicar fórmulas. Sí es una fórmula porque nosotros lo aplicamos, se hace por medio de el contenido que se encuentra dentro de una dentro de una celda. Y vamos a aplicar este símbolo que están acá. Miren, este símbolo que están acá. Este símbolo que están acá, ¿alguien lo conoce? ¿Cómo se llama este símbolo? ¿Cómo se llama este símbolo? ¿Alguien lo conoce? Sí, el significado es y. And, dice Daisy en inglés, pero tiene otro nombre. Sí, tiene otro nombre. Esta y es el and, es esa y, sí, es esa y, que en lógica y en filosofía tiene un significado diferente a esta que está acá. ¿Cómo se llama este símbolo que tenemos acá? ¿Alguien sabe cómo se llama? Se llama Asperton. Ok, gracias, Susana. Muy bien, este símbolo se llama ampersand y usualmente también a veces se le conoce como la I contable, ¿verdad? La I contable. Entonces, tenga claro cómo sacar este símbolo, por lo menos en mi teclado es Shift, ¿sí? Más la tecla 6. O sea, teniendo presionado Shift y la tecla 6, yo logro sacar el ampersand, ¿verdad? Para los que tienen alguna laptop, pues probablemente tendrán que aplicar la tecla FN. Quiero ver a dónde está el ampersand. No, entonces siempre sería Shift 6, siempre sería Shift 6. Porque esta es la segunda forma que nos va a permitir poder, ¿cómo decirles? Concatenar de una manera dinámica. Hoy sí, si nosotros lo arrastramos, teniendo esta forma de concatenar, sí lo vamos a poder replicar en diferentes celdas. Y la otra va a ser directamente de la función. Acá lo vamos a colocar, la invoco. Si no la tengo, si no la tengo a la mano, aquí vean, aquí está la función concatenar. Y ya me va pidiendo la ubicación de el texto a concatenar. Tiene hasta 259 concatenaciones. Y cómo decirles, va a depender. Fíjense que muchas veces, aunque no lo crean, cuando uno crea fórmulas demasiado largas, el ahorrar la digitación nos ayuda, o que no sea demasiado, que no exista demasiado texto en la fórmula. Cuando hablo texto, de todo lo que hay que digitar, ¿verdad? Nos ayuda que en dado caso tengamos algún error, lograrlo identificar rápidamente, especialmente si trabajamos con la acumulación de paréntesis. Entonces, la forma de utilizar concatenar, ayuda mucho si lo hacemos manual, dinámico o por medio de la fórmula, porque ahorra espacio dentro de la barra de fórmula. Muy bien. Entonces tratemos de hacer
La primera, vean bien, tratemos de hacer la primera, de concatenar con la primera forma. Antes de eso hay que leer las instrucciones, ¿verdad? Dice concatenar utilizando el ampersand, crear el siguiente formato. Grupo de clase, el grupo de clase, oigan bien, ¿cómo está compuesto? Está compuesto por la palabra GP01, todo en mayúscula, y el número de grupo es con dos dígitos, 01. O sea que si llegáramos al 10, pues ya tendríamos una similitud de grupo, ¿verdad? El guión medio, sí, el guión medio es parte del formato, o sea, hay que respetarlo, no, a veces no lo veamos como que, ah, dice guión medio, pero le voy a poner guión bajo o no se lo voy a poner. No, ¿por qué? Porque esto le puede generar problemas al momento de ir a relacionar una fórmula, porque no es lo mismo GP01 que GP-01, ¿verdad? Lleva un carácter más. El número de lista también en dos dígitos, ¿sí? En dos dígitos. Punto, el primer apellido, punto, el nombre, el primer nombre o en todo caso el nombre de preferencia, ¿sí? Acá le he dejado Miguel, ¿sí? Aunque dice mi primer nombre es Alfonso, pero vamos a trabajar con Miguel. Entonces, ¿cómo vamos a concatenar? Vean cómo lo vamos a concatenar. Voy a escribir o a digitar, mejor dicho, escribir es en papel y digitar en computadora. Voy a digitar el símbolo igual. Voy a colocar entre comillas la palabra GP01. ¿Sí? No olviden colocarle comillas al texto. Respetando el formato, ¿verdad? GP01 en mayúscula y los dos dígitos. Luego el símbolo ampersand, porque por cada palabra voy a ir colocando el símbolo ampersand. Luego, entre comillas, coloco el guión medio. Ampersand. Entre comillas, coloco el 01. Ampersand. Entre comillas, coloco el 1. Ampersand. Nuevamente, entre comillas, guardado como nombre propio, ¿verdad? Con mayúscula en la primera palabra. Otra vez el ampersand, por cada texto es un ampersand, vean, por eso que se vuelve un poquito arcaico. Y el nombre Miguel, siempre como nombre propio. Reviso, ¿verdad? Reviso el grupo, el guión medio, el número de lista. El punto, el primer apellido y punto y el primer nombre. Le doy enter. Vamos a ver qué ocurre. ¿Por qué me está dando error? Acá, miren, acá me está dando error porque el nombre Miguel no le coloqué comillas. Y ahora sí. Todos estos datos lo he logrado concatenar en en una sola celda, pero se ha vuelto un poquito como tedioso porque todo lo tengo que volver a digitar, ¿verdad? Especialmente si ya lo he digitado yo, o sea, si esa tabla es mía y lo he digitado y volverlo a concatenar, se vuelve como que fuera una doble digitación. Pero hay una diferencia entre tenerlo todo acumulado que tenerlo separado. Si yo lo arrastro como fórmula, no ocurre nada. ¿Por qué? Porque como les digo, es como que hiciéramos una suma dentro de la celda, 8 más 5. Para poderlo corregir, tengo que volver a digitar, ¿sí? ¿Se ha logrado ver este ejercicio? Muy bien, entonces practiquemos ahorita la concatenación. Hagamos estos tres nombres, por favor, concatenados. Si quieren, hagámoslos un poquito más a la medida. Digamos, pongamos ahorita nombres del grupo, ¿verdad? García, Alexia y pongamos Díaz, Abigail, por ejemplo.
Abigail, y concatenemos estos tres nombres, y me mandan la imagen, por favor. Mandan el avance en. En el WhatsApp. Concatenemos estos tres nombres y, como les digo, y me lo mandan. Por acá ya. No, todavía nadie, ¿verdad? Evelyn ya logró mandar. Gracias, Evelyn. También Ale, muy bien. Solo Ale, que por favor revisa el formato porque te ha saltado el número de lista. Susi. Bien. Y también estuvo mandando Douglas. Perfecto, sí. Solo que Douglas ahí revisa el correlativo, ¿verdad? Porque a los dos primeros le has puesto 01. Bien. Perfecto. Correcto. Muy bien. ¿Alguien más? Todos estamos. Bien. Continuemos entonces. Vean, continuemos. Ustedes habrán notado que ¿cómo decirles? Que los ceros a la izquierda para Excel no existen, 0, 3. Sí, por ejemplo, yo le coloco 0, 3 y automáticamente le coloca 3. Entonces, solo vamos a actualizar los nombres acá. Bueno, veamos la siguiente fórmula. Vean, acá lo vamos a hacer de una forma dinámica, le llamo yo siempre, ¿verdad? Dinámica. Eh,
Solo regálame un minuto que me están preguntando un dato del grupo. Ya les voy a transmitir un mensajito por acá que me acaban de mandar. Bueno, lo vamos a hacer de manera dinámica, ¿sí? Lo vamos a hacer de manera dinámica. ¿Cómo lo voy a hacer? Vean, acá ya no voy a utilizar las comillas porque como voy a tomar el dato que está en la celda, ¿sí? Voy a tomar el dato que está en la celda. Lo que voy a hacer es darle clic a la celda. Luego le doy ampersand y le doy clic a la otra celda, ¿verdad? Y voy jugando hasta cubrir todos los datos, ¿sí? Vean, hasta cubrir todos los datos. Se vuelve un poquito más rápido, ¿verdad? Ya no me deja escribir porque la fórmula se ha desplegado más y toma esta estructura. Acá lo he hecho rápido, miren, lo he hecho rápido, ¿sí? Es decir, solo le doy clic, pongo el igual, ¿verdad? Clic sobre la celda, ampersand, celda, ampersand, y así sucesivamente. Pero ¿qué logran notar en referencia con con el formato del nombre del grupo de clase? Con el grupo de clase, digamos, con lo que hemos creado, ¿qué notan de diferencia? ¿Qué notan de diferencia? Hola, hola. ¿Qué logran notar de diferencia? Bien, Deloina ya mandó su parte. Considero que se hace un poquito más rápido por el hecho de que ya solo se están seleccionando las celdas y ya no las está digitando una por una, como en el ejercicio anterior. Ok, gracias por la atención. Sí, está, digamos que es un poquito más fácil y cuando nosotros lo arrastremos, digamos, va a ser más fácil porque va a copiar lo demás. Pero vean la pregunta que les hago, escuchen bien la pregunta que les hago. Revisen el formato, sí, revisen el formato del nombre de lista, esto que tengo acá, versus lo que nosotros hemos creado hasta el momento o lo que he creado yo hasta el momento. ¿Cuál es la diferencia? No, no si digamos cuál es la ventaja, sino que cuál es la diferencia de lo que he creado versus lo que tengo acá. ¿Qué logran ver?
Revisen dato por dato, ¿sí? Ingeniero, la Dígame. única diferencia que le veo yo es el 01, que arriba no aparece y abajo no, pero no sé si eso. Perfecto, Marcelita. ¿Saben por qué hago este ejercicio? Porque quiero despertar su agudeza. Este dato que está acá, 01, nosotros no lo hemos logrado concatenar acá, miren. ¿Por qué no lo puedo llegar a hacer? ¿Por qué? Porque yo tengo acá 01. Y cuando yo digito 01, Excel automáticamente me lo cambia a 1, porque para Excel no existe el, ¿cómo decirles? No existe el 0 a la izquierda. Entonces, una forma podría ser crearle una máscara, ¿verdad? Me voy a personalizado y le digo que coloque acá, coloque, digamos, un formato con doble dígito. Aquí lo puedo colocar. Mire, le coloco 00, le doy a aceptar y aquí sí me deja ver el formato con doble ceros, con doble dígito, perdón. Pero nuevamente, la función concatenar, no lo capta. ¿Por qué? Porque para Excel esto sigue siendo una máscara. Es como que nos pusiéramos un antifaz. Pero me ponga el antifaz o no, yo adentro sigo siendo la misma persona. Entonces, y es más, ustedes pueden notarlo. Miren, acá le he dado clic sobre la celda y en la barra de fórmula aparece el 1. Pero, oigan bien, pero, o sea, yo quiero que le aparezca el 0 acá. O sea, mi formato debe de llevar ese valor porque si no, se va a ver distinto a lo que está acá. Y aunque no lo crean, sí importa. Sí, sí importa. Entonces, ¿cómo podríamos hacer con lo que hemos aprendido hasta ahorita para poderle colocar el 0 acá? ¿Qué creen? ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer para colocarle el 0? Para que pueda tener. Ingeniero, no sé si se podría primero personalizar y luego hacer la fórmula. Ok, pero aquí ya está personalizado, mira, como le repetía, para efectos de esa celda sí lo va a dejar ver, pero para efectos de jalarlo concatenado no te lo agarra, mira. Y no está difícil de que lo resuelvan. Piensen en el método anterior, en este, ¿verdad? Y traten de agregarle el cero ahí. ¿Cómo harían? Traten de solucionarlo con el método anterior. Se podría poner manual en comillas, el cero. ¿A dónde, Susi? Más o menos a qué altura. Adelante del 1, o sea, como aquí se jaló la celda, entonces se podría poner antes de la fila del 0, poner las comillas y ponerle el 0 para que Pero. automáticamente le aparezca antes del 1. Perfecto, Susi. Esa es la respuesta, pero dame una instrucción así bien clara, ¿verdad? Por ejemplo, me tenés que dar la. ¿A dónde iría el cero? Después de la celda, ¿qué? ¿Qué número de celda? Vaya, tendría que, vaya, como el 1 está en la fila de la O y comienza en la columna, quiero decir, de la O, de la fila 7. Ajá. Entonces, tendríamos que digitar adelante de la O7. Tendríamos adelante como ahí empezar después de las personas, poner las comillas, el 0. Luego se cerras comillas y le pones un ampersand antes de la O, Perfecto, donde Susita, está va muy el bien. O7. Está muy bien. Y Solo de fíjate si ahí, va, solo fíjate si va antes o va después. yo lo puse antes y me funcionó el 01. Antes de la O, porque me estás diciendo después. Ajá. Antes, adelante de la O, de la O7. Aquí. Mira mi barra. Le voy a poner aquí, mira. No, Cero, ahí me no, estás diciendo. no, ese es atrás, para mí es atrás, es adelante. Ah, vaya, mira, es que ese es el detalle.
Atrás, ahí, ahí. Ok, para mí este es atrás, pero para ti esto es adelante. Le voy a poner cero y ampersa, así. Ajá. Ya ven que como la plática nos hace entender, ¿verdad? Porque ella tiene otro punto de referencia. Para mí, lo que está atrás de la O7 es antes. Y para ella es adelante, ¿verdad? No sos Es zurda, que de la casualidad. dirección la tenemos mala. No sos zurda. No. O no estás en Australia, no. No. También, ok. Entonces le doy a aceptar, le doy enter, mejor dicho. Sí. Y vean, acá ya lo solucioné. Uy. Pero ¿qué pasa si aquí tuviéramos, por ejemplo, el 10? Miren, cuando lo arrastre, me va a generar 0,10 y ahí se pierde también el formato. Entonces, ¿qué va a suceder? Esta fórmula que he planteado hasta acá va a llegar hasta el 9. Del 10 para adelante se lo tengo que quitar, ¿verdad, Susi? Sí, claro que sí, porque si no le va a aparecer 0,10, 0,11 o 0,30, lo que sea. Así es, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Entonces acá, con la solución de Susi, también creo que Daisy la estaba mencionando por acá, mandó un mensaje que decía agregándole comillas, exactamente. Entonces, solo lo replico, miren, solo lo replico y esto se me vuelve más fácil si tuviera, digamos que si tuviera infinidad de datos, solo hago la primera y de ahí lo arrastro o le doy doble clic para que se vaya hasta abajo. Y resuelvo, ¿verdad? Tengo la segunda forma de concatenar. Muy bien, repliquen esto, por favor. Y ahorita les voy a pasar lista. Ahorita les paso la lista, solo quiero cargarla. Miren, fíjense que ahorita les voy a pasar la lista y quiero comunicarles algo que me mencionaron y espero no se lo vayan a tomar a mal, ¿verdad? Me están pidiendo de favor de que les comunique de que tratemos de estar unos 5 minutos antes, aunque sea solo conectados, porque si Insafor llega, porque a veces llegamos a la 1, 1:05 y solo vemos como 3 o como 4, y a medida va pasando el tiempo, pues se incorporan todos, ¿verdad? Entonces, si Insafor llega, nos puede llamar la atención, ya que nos estamos conectando un poquito fuera del horario. Recuérdense que por eso es que muchos tienen estos minutos, miren, porque aunque no lo crean, pues esta base de datos se llena de los minutos que ustedes aparecen conectados en el Zoom. O sea, es distinto, o sea, la asistencia corresponde a la cantidad de minutos conectados, no solamente conectarse. Entonces, tomen a bien a eso, tómenlo con buena cara, tómenlo como algo motivacional, ¿verdad? Que yo siempre trato de conectarme unos 10 minutos antes por cualquier cosa. A mí, justamente a veces ya el minuto para comenzar, se me cae el internet o que se apaga la máquina o se cae en reposo y me desconecta. Entonces trato de estar unos 5 o 10 minutos antes por cualquier situación. Entonces, aunque sea solo si se están lavando los dientes o terminando de comer, conéctense, quédense ahí en reposo y aunque después en su momento se incorporen allá de una forma más protagónica, ¿verdad? Tomen a bien este consejo. Bueno, no este consejo, sino que este llamado de atención que nos acaban de hacer. Muy bien. Alexia del Carmen García Hernández. Por aquí andaba, ¿verdad? Alexia. Daisy Alejandra Sagastume Granados. Gracias, Daisy. Ingeniero, soy Alexia, aquí estoy con Gaby. Sí, ya te había visto por ahí conectada, pero creo que te es. Mira, y no estás conectada.
Sí, aquí estoy, es que no puedo activar el micrófono. No te veo. Ya te vi, ya te vi. Douglas Aquí Franklin. estoy, listo. Douglas Franklin. Dicho, aquí estoy. Evelyn Janet. Sí. Hola, Evelyn. Gabriela Susana Gaviria Chávez. Presente. Gracias, Gaby. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Gloria, no está, ¿verdad? Jacqueline Abigail Díaz Flores. Presente. Gracias. Jenny Marisol Pérez Sánchez. Presente. Gracias. Karen, Carla Michelle López Galeas. Presente. Gracias. Marcela Emperatriz Amaya Chévez. Presente. Gracias. Marcela Patricia Aguilar Barrera. Presente. Gracias. Matea Deloina Martínez González. Presente. Gracias. Rafael Antonio Díaz Mejía. Presente. Gracias. Reina Guadalupe Elías Saldívar. Presente. Gracias. Verónica Yesenia Aguilar Sandoval. Gracias. Y Yancy Carolina Reyes Montano. Presente. Gracias. Perfecto. Entonces, como les digo, miren, acá tienen los minutos conectados, vean. Esto se llena con la información del Zoom. Entonces, procuremos estar unos 5 minutos antes. Y para que la clase no comience muy vacía y cuando venga ISAFOR, pues a veces ni sentimos. Yo no sé si han visto cuando se conectan a veces el seguimiento que está acá. Uno porque constantemente está viendo las cámaras, ¿verdad? Y tenemos ahí la auditoría, tanto interna, o sea, como el proveedor, como ISAFOR. Perfecto. Quiero ver si mandaron por estar aquí. Quiero ver, sí, ¿verdad? Lo lograron replicar. Muy bien. La tercera forma es todavía más fácil. Se llama, lo vamos a hacer de una sola vez considerando el cero, ¿verdad? Ustedes llaman la función concatenar. Miren, acá en mi versión hay dos, ¿verdad? Está concat y concatenar. El concat va a servir cuando son más de 8 o 10 cosas a concatenar, ¿sí? O celdas a concatenar. Es como para algo masivo. Por ejemplo, el concat, solo le doy concat y selecciono de la M7 a la S7 y ya él sabe que lo va a concatenar todo eso. En cambio, en el concatenar tengo que ir nuevamente dato por dato, ¿sí? Dato por dato, concatenar. Le doy doble clic y vean, aquí le doy, lo voy a hacer mejor con la fórmula para que se entienda mejor. Le doy concatenar con el ayudante. Vean, le doy clic acá. Aquí me aparece una muestra. Le doy clic acá. Acá me aparece la muestra y aquí me va saliendo cómo me va quedando. Vean. Aquí me va quedando, cómo me va quedando. Le doy clic acá. Solo que aquí consideren, miren, aquí va el 1. Entonces aquí sería, vean lo que voy a hacer. Le coloco entre comillas el 0. Y luego voy. El concatenar, concatenar, concatenar. Y miren, aquí me aparece solo que me comí el 1, ¿verdad? Me comí el 1. Aquí me comí el 1. Me aparece la muestra al final. Permítanme. 01, luego va el punto, luego va el apellido, luego va el punto. Si no me alcanza, pues le doy tab y luego va el nombre. Reviso, grupo 01. Vean, le he colocado de manera manual. Aquí le coloqué en el texto 3, le coloqué entre comillas el 0 para corregir el detalle que veníamos mencionando. Y le doy a aceptar. Ya tengo esta. Vamos a probar la concat.
Para ver si ustedes la tienen en su, porque esta está en las nuevas versiones. Está en las nuevas versiones. Vamos a ver si solo con seleccionar esto me lo hace. Miren, acá me lo ha hecho. Solo que acá, si ustedes notan, al agarrar M7 a S7, aquí estoy utilizando la función concat. No le puedo agregar el 01, miren, porque como tiene la. Tiene la. ¿Cómo decirles? Agarra el rango, ¿verdad? Agarra el rango de las celdas. Entonces, lo que tendría que hacer es en una celda colocar, en una fila colocar el 0 y en otra fila colocar el número. O sea que una fila iría 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 siempre. Por ejemplo, así, miren, iría así. Le colocaría siempre 0, 0, 0, 0, 0. Entonces, al utilizar concat, me tendría que hacer la concatenación. Y aquí está, miren, acá lo logra hacer. Y ya respeto el formato. Pero ya vamos a aprender la función texto y ya les voy a enseñar cómo poderlo hacer. Entonces, ahorita utilicen, hagan unas dos muestras con concatenar, prueben si su Office le permite usar concat y pues me mandan así en la imagen, miren, por lo menos el concatenar que le aparezca la fórmula que ocuparon. Bien, ya comenzaron a mandar muestras. Lucía mandó. Coménteme si les permitió ver, si les permitió utilizar CONCAT, porfa. Coménteme si lo pudieron usar. Sí, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, a Alejandra, a Daisy, si le dejo utilizar concat. Ah, aunque bueno, aunque el tuyo está en inglés, ¿verdad? La palabra concatenar en inglés se escribe concat. Solo que el tuyo, Ale, es de una sola vez concat. Muy bien, Alexia también. Ok, perfecto. Avancemos los 10 minutos que faltan para terminar. Entonces, miren, para una alternativa para esto, para no estar agregando más filas, o no estar agregando como. Recuérdense que cuando nosotros creamos una solución en Excel, vamos a tratar de que todo sea uniforme en el aspecto de que la solución sea aplicable para todas las celdas, ¿verdad? Ya que si lo hacemos de esta forma, que le íbamos agregando entre comillas el cero, estamos haciendo como una solución en dos partes. La primera solución va a aplicar solamente del 1 al 9, el correlativo, ¿verdad? Y del 10 en adelante es otro tipo de solución. Entonces acá nos vamos a apoyar con la función texto. La función texto lo que me va a permitir a mí es que la máscara que yo le ponga a la celda, ¿sí? La máscara me refiero a que si quiero que aparezca con dos dígitos,
que aparezca primero la palabra T, por ejemplo, y dos dígitos y así. Entonces, sea igual al tipo de datos. Es decir, que si yo le pongo una máscara de dos ceros, que tenga dos dígitos, ese también sea su dato, ¿sí? O sea, no solamente como una máscara. Entonces, es sencillo. Miren, yo activo la función texto. Acá lo tengo, miren, texto. Y le doy clic a la celda que quiero cambiar. En este caso, a la que quiero modificar es la celda Y7. Le doy punto y coma. Coloco entre comillas los. Aquí le voy a poner tres dígitos. Y cierro el paréntesis, ¿verdad? Repito, la palabra texto, en inglés creo que sería text, la celda que quiero afectar y entre comillas la máscara que le quiero poner. Aquí le quiero poner una máscara de tres dígitos. Le doy enter y ahora sí ya lo tengo. Si yo vinculo este valor a otra celda, ¿sí? Si yo vinculo este valor a otra celda, vean, ya me lo coloca como la máscara de tres, me lo coloca como un dato de tres dígitos. Bien, permítanme terminar y les voy a dar espacio para practicar. En otras ocasiones, vamos a necesitar darle un estilo a la fecha y o necesito capturar información solo de una parte de la fecha, como puede ser el mes, el año, el día, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hago? Si yo quisiera, bueno, la fecha está compuesta por cuatro tipos de datos, vean. Está compuesta por el día de la semana, de lunes a domingo, por el día calendario, puede ser de 1 a 31, de 1 a 30 o de 1 a 28, dependiendo del mes. Está compuesto por el mes y está compuesto por el año. O sea, son cuatro datos, ¿sí? Día calendario, día de semana, perdón, día calendario, mes y año. Dependiendo la cantidad de información, de instrucciones que le dé, así me puede generar un mes con tres caracteres, el nombre completo o solo con un dígito o con dos dígitos. Por ejemplo, quisiera capturar el día de la semana. Aquí le voy a poner, hoy es 17 del 8 para que se vea mejor, del 23. Quiero capturar el día de semana de la fecha 17 del 8. ¿Cómo hago? Activo el símbolo igual, texto, capturo donde está el dato, punto y coma, y entre comillas le coloco 4Ds, 4D, o sea, de day o de día. Con 4D, sí, oigan bien, porque si le pongo 3 es distinto a que le ponga 4 en temas de resultado. Y acá me está capturando el día de la semana. Si hago lo mismo, solamente que en este caso le pongo 3D, no le pongo 4, ¿verdad? Sino que 3, no le puse la función, me va a dar el siguiente resultado. Me da el día de la semana con tres dígitos. También lo voy a poner aquí a la par para que les quede evidencia, ¿sí? También podría hacer lo siguiente, miren, aquí captura el día de la semana, pero si yo quiero capturar el día del como número, le pongo 2D y vean, ya captura el día calendario. Y si lo podría dejar por ejemplo, si fuera el mes. Si fuera el día 1, por ejemplo, me va a poner 01, ¿verdad? Pero si yo lo dejo solo con una D, me va a poner 1. Aquí, aunque lo deje con una D, siempre me va a aparecer 17 porque el número conlleva dos dígitos, ¿verdad? Si quiero capturar el mes, le coloco, digamos, 4Ms. Me captura el mes. Si lo quiero
Si lo quiero, digamos, con 3M, le pongo entre comillas 3M y me coloca el nombre del mes ¿cómo decirles? Con tres caracteres, punto y coma. Y luego, pues, si quiero solo con dos, ¿verdad? Me va a colocar el mes, pero en números, 08. Bueno, aquí lo tenemos, ¿verdad? Texto. MM08. Y de igual forma, el año, ¿verdad? Pero solo que aquí en el año le vamos a colocar la Y de years. No le vamos a colocar la A de año. El año completo, o sea, el año con cuatro dígitos. Triple Y me da, perdón, aquí solo sería con dos o con cuatro. Me da el año en resumen, 23. Si a este número le quiero colocar un formato o una máscara dinámica, le toco el, agarro el valor de la celda, le coloco esta máscara, miren. Y está agarrando la máscara que dice factura de venta, guión medio, el número agarra una máscara de cuatro dígitos y agarra guión medio 23, o sea, el año. Si yo quisiera cambiarla por crédito fiscal, por ejemplo, de ventas, se corrige acá. ¿Por qué? Porque la máscara está en función de lo que aparece en esta celda, ¿sí? Está en función de lo que aparece en esta celda. O sea, ya no le coloco comillas, sino que le coloco la máscara que tengo en esta celda de acá. Y por último, texto. Aquí voy a colocar, digamos, el formato de fecha que yo podría necesitar en un momento dado. Le voy a decir que coloque el mes en tres dígitos, en tres caracteres, que le coloque un guión medio y que coloque el año en cuatro dígitos. Es decir, que diga hago guión medio 2023. Sí, aquí porque la fecha está distinto, pero tendría esta máscara. Miren, esta máscara se la hemos estado creando con texto. ¿Sí ha logrado ver esta parte? ¿Hemos logrado ver esta parte? ¿Preguntas hasta acá? Bien, entonces, si no hay preguntas, les queda de tarea llenar ese cuadrito. Háganlo, por favor, ¿verdad? Porque digamos, uno de las sugerencias que me hicieron al principio fue ustedes, ¿verdad? Que dejen ejercicios. Pero cuando dejo ejercicios, nadie me los manda. Así que yo siempre, por ejemplo, le llamo tarea moral, ¿verdad? Le llamo tarea moral porque ya no necesito sacarme el cincho para que hagan los deberes, ¿verdad? Entonces, si no hay preguntas, pues nos quedamos hasta acá. Pasen una feliz tarde. Feliz tarde a todos y todas. Practiquen y lo mandan, ¿verdad? Yo no vi el 25, ¿cómo lo sacó? Ahorita. Aquí, mira, logras ver logras ver aquí a la derecha este formato que tengo aquí en color azul. Sí. Ok, entonces cuando lo pones en la fórmula, en vez de colocarle entre comillas, sencillamente le colocas el valor de la celda, mira, AD14. Y entonces, si haces un cambio aquí, te lo va a hacer también en la fórmula. Ah, okay. ¿Sí? Ahí está. Muy bien, Gabriel. Cuídate. Gracias. Gracias. Adiós. Dios. Voy a cerrar entonces. Feliz tarde.